Agente, ¿se puede abrir un poquito, por favor? Agente, ábrase un poquito. Gracias. 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 No, la luz, por fin. Pero falta un pago, canciones propias, y ella vuelve después. Ilustrísimas autoridades, señoras, señores, agentes de los cuerpos de seguridad del Estado que hoy están aquí, compañeros y compañeras de los distintos medios de comunicación, equipos de sonido, de mantenimiento, segovianas y segovianos, sean todos ustedes bienvenidos. Segovia en femenino. Segovia avanza. Y lo hace mirando al futuro, pero reconociendo nuestro pasado y a las mujeres que nos han abierto camino de todo el mundo. Y, por supuesto, de aquí. Y lo han hecho pese a las grandes dificultades que tuvieron que vivir. A veces invisibles, a veces rotas, a veces solas. Recordar y reconocer con nombre propio, nombre de mujer, la historia del 8 de marzo, que es un día, una celebración y una reivindicación internacional en la Declaración de Sentimientos. La base de este documento es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, siendo pionera en América y el mundo de la lucha por los derechos de la mujer. Fue un 8 de marzo de 1857, bajo el lema de Pan y Rosas,
cuando las trabajadoras de una fábrica de textil en Nueva York salieron en masa a las calles para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Mujeres duramente discriminadas frente a sus compañeros de trabajo por el hecho de ser mujeres. Continuaron las protestas y las manifestaciones, y pocos años después, en 1909, un incendio provocado en una fábrica de textil donde trabajaban acabó con las vidas de 123 mujeres y de 23 hombres. Una tragedia que conmocionó la ciudad y sirvió para avanzar a un costo muy alto. La regulación de seguridad en el trabajo y el reconocimiento de los derechos de la mujer siempre logrados a un precio alto. 123 mujeres calcinadas. El pasado año, en España, se computaron 58 mujeres asesinadas por violencia machista, y muchas más viven hoy otra manera de estar muertas, que es la de vivir con el maltratador o con las injusticias de la propia justicia. Al hablar del 8 de marzo hay que hacerlo también de la Revolución Rusa y de la lucha de sus mujeres que celebraron su primer Día Internacional en 1913 y en pro de la paz que no lograron. Y una nueva huelga de las trabajadoras de textil un 8 de marzo de 1917 en demanda de pan y paz, muy criticada por sus dirigentes políticos. El primer país que permite votar a las mujeres del mundo fue Nueva Zelanda en 1893. El 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres adoptado por las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Nombres de mujer. Ellas son Alicia Ortega, la siguiente, 2 años después. Alicia Ortega Tapia, ¿verdad? 8 meses. 4 años, ¿cuántos años después? No, en agosto. Ah, en agosto, perfecto. O sea, que fue enseguida. En agosto. Las dos mujeres primeras de la policía local. He tenido el privilegio de hacerme fotos con ellas y sentirme muy orgullosa de ellas. Claro que con la verdad, es tanto. Era el año 1980, cuando ellas comenzaron. Y no fue sencillo. Y hasta 2008 no se incorporó la siguiente agente de policía local en activo, que es Beatriz Gil Muñumer. Beatriz pertenece a la sección de atención social. Beatriz, además, tiene un trabajo muy delicado, porque Beatriz atiende a las víctimas de violencia machista, pero también a los niños, también esa otra violencia, y a los mayores, a los que a veces olvidamos y sin ellos no seríamos nadie. Beatriz, por favor, ya está Beatriz con nosotros. Este aplauso para ella. Muchas gracias, Beatriz. Junto a Beatriz también van a estar aquí ahora Diana Sastre Vergara, que pertenece a la sección de policía de barrio incorporada recientemente. Se incorporó en el año 2023, es decir, de las más jóvenes. Por favor, te acercas aquí. Al igual que su compañera Miriam de Frutos Salamanca. 5 mujeres que representan a muchas más, aunque hoy sean ellas las que están aquí. Concepción, 1980, y Alicia, ahora se sentará ahora para que podamos hablar, para que contéis esa experiencia. Yo sé que Diana y Miriam están especialmente nerviosas, pero también emocionadas por ver aquí a las mujeres que fueron las primeras, las que no lo tuvieron tan fácil, porque es verdad. Bueno, ¿cómo fue ese primer día vuestro? Que nos...